Bueno, pues estamos hoy en la apertura ya de la temporada. Empieza la Semana Santa y ya esto cobra toda la vida y el esplendor que tiene la Costa del Sol. Aquí en el BIS de Villa Padierna nos encontramos también con amigos, con profesionales del sector, en esta ocasión con el propietario de la bodega Juve y Can. El señor Juve está aquí en Marbella y yo quiero darle la bienvenida personalmente, ya que nos recibió tan agradablemente cuando estuvimos ahí en la bodega, y fue un recuerdo tan bonito que nunca vamos a olvidar. Señor Juve, ¿qué tal? Buenas tardes. Estupendo, buenas tardes. Pues muy contento también de estar aquí con ustedes y que sea una muy buena Semana Santa para todos. Realmente su cava es especial a otros cava. Hemos probado muchos cava de ahí de la zona, que aunque están muy cerca, pero unos de otros es increíble la diferencia, y es una cosa que siempre comentamos, ¿no? Y es verdad que en los cócteles, cuando estáis, siempre hay alguien que hace algún comentario de Juve y Can, y en los mejores establecimientos de Marbella no lo encontramos. ¿Qué tiene Juve y Can? Bueno, ya es una empresa familiar, ya somos la familia, ya viene de los abuelos. Antes ya bisabuelos que también eran viticultores, y yo creo que es este cariño por el viñedo. Ahora ya todas las hectáreas ya son ecológicas este año, y luego también, bueno, vinificaciones, como decíamos, todas en nuestra bodega, y luego las crianzas también, que somos, en fin, en este sentido, pues somos líderes en la elaboración de grandes reservas. Entonces, claro, todo esta trazabilidad, este control, hace que prácticamente sepamos cada copa de la viña donde ha salido. Realmente estáis expandiendo por muchos países, ¿no? Llegáis nacional e internacionalmente hablando a muchos países extranjeros. Muy contentos. Venimos ahora precisamente de una feria, la feria, digamos, en Düsseldorf, precisamente estos días, con tanta, sí, que tanto se ha nombrado tal. Y venía una feria que se llama ProWine, que es una feria muy internacional. Venimos muy contentos porque prácticamente estamos ya en 60 países y con una progresión muy importante. Es decir, que bueno, parece que tengamos ya compensaciones a este trabajo de tantos años, y del que tenemos aquí también gozamos, de Mariano Fuster, que es nuestro hombre de exportación, que llevamos ya 30 años pues con este proyecto, y que ahora pues francamente estamos sacando ya unos muy, muy buenos rendimientos. Enhorabuena por esta joya que sacasteis en su día, y con un gran éxito que siga así por muchos, muchos años. Enhorabuena. Igualmente, ya digo, una muy feliz Semana Santa para todos ustedes. Igualmente, gracias. Bueno, pues ya el señor Juve nos habla maravilla de Mariano Fuster, y es que se lo merece todas las alabanzas que le hagamos, porque está en todos los sitios, es siempre amigo, siempre de los amigos, y ahí conservamos esos grandes recuerdos, como yo le decía antes al señor Juve, y con Mariano, que es el que está más aquí, que lo tenemos más cerca y siempre podemos hablar más directamente. Bueno, acabáis de venir, me habéis dicho, de Alemania, de Düsseldorf, ¿no? Hemos estado unos días en la feria, una de las ferias más importantes de vino, que es ProWine en Düsseldorf. Lamentablemente, o afortunadamente, unos días antes del accidente que hubo del avión. No sé si el avión este nos podía haber tocado a nosotros o a la esposa de Juan Juvé, que voló en el mismo vuelo cuatro días antes. Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Para vosotros, afortunadamente, desgraciadamente para la gente que estaba allí, ha sido un tema muy triste. ¿Cómo ha sido la producción de Juve y Can este año? El 2014 la vendimia fue buenísima, la recuperación se va notando, tanto en Barcelona, en Cataluña, como en Andalucía, el resto de España parece que estamos mejorando, y donde nos va muy bien el mercado internacional. El año pasado crecimos más de un 20% y ahí seguimos, ¿no? Juve y Can se está poniendo de moda en todo el mundo, afortunadamente. Esto que merece la pena, y la gente sabe valorar, tenemos paladar, claro, el paladar está ahí para algo, ¿no? Y bueno, esto lo que nos hace sentirnos también, recordar estos momentos, por ejemplo, en la inauguración del BIS de Villa Padierna, como en otros eventos, que me imagino que este año tenéis también una agenda muy amplia, ¿no? Ya, ¿no? Sí, tenemos alguna cosa, pero todavía ahora la hija de Juan Juvé es la que se ocupa más de marketing, ha entrado muy fuerte en la compañía, tiene 30 años, una chica encantadora y muy inteligente, y colaboro yo mucho con ella, ya conmigo, estamos ahí, monta tanto en mercado internacional y marketing, y vamos a hacer algunas cosas, sí, como lo de Tarifa Beach Polo, segurísimo, pero el año pasado fue un éxito, y este año también, y con Damián Cabeza, vamos a ver qué hacemos en Andalucía. Nos gusta, a mí me gusta estar aquí, ya lo sabes. Sí. Bueno, María,
Espero verte mucho este verano con este producto tan increíble como es Juvecan. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hablamos ahora con David Mortalbar, que ya representa, bueno, pues estos productos tan deliciosos como es Río Frío, que son productos totalmente de aquí, de esta tierra, de Andalucía, y que siempre, donde quieran que estén, nos vamos a acercar siempre a probar este delicioso caviar y único. Bueno, es verdad que es un producto que yo creo que lo que es a todo el mundo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, Elena. Pues sí, la verdad que, como veis, gusta mucho nuestro producto y, bueno, lo tenemos siempre en los mejores sitios de aquí de Marbella y alrededores. Realmente vosotros, siempre que hay un evento importante, ¿no?, como este, de mucho nivel, porque el producto lo requiere, ¿no? No es un producto de que se pueda hablar ligeramente de él, ¿no? Estamos hablando de un producto además que de la tierra y un caviar que no vamos a encontrar en ningún otro sitio. Me gustaría, pues, que hiciéramos, que yo te he hecho muchas entrevistas y conozco muy bien el producto, pero sí quisiéramos un pequeño resumen de, para sacar la esencia, ¿no?, como habéis sacado vosotros en su día este caviar. Bueno, pues como sabéis, somos una pequeña empresa, una piscifactoría de Granada, que llevamos más de 30 años criando el esturión, el esturión del Mediterráneo, y bueno, que desde hace unos 10 años comercializamos un magnífico caviar y que cada vez lo tenemos más introducido. Hoy concretamente hemos traído dos de las elaboraciones más comerciales, el que llamamos estilo ruso y el tradicional. Y bueno, lo que intentamos siempre es obtener un caviar de la máxima calidad, ¿no? Hoy en día, aún siendo un producto de lujo, muy, muy caro, muy cotizado, la gran mayoría de su producción viene de países con poco control, con contrabando, con baja calidad, y los clientes, muchas veces grandes hoteles como este, restaurantes de lujo o incluso clientes finales, pues se gastan el dinero en un producto que luego no tiene la calidad que debería tener, ¿no? En Río Frío lo que hacemos es mantener la calidad siempre al máximo y, bueno, y ofrecer eso, un producto de máxima calidad, con las máximas cualidades, y que intentamos que guste a todos los públicos, porque en esto también hay gustos, y dependiendo de la zona de donde venga nuestro cliente, también tienen sus gustos, y nosotros, sobre todo de cara a este público ruso, que es cada vez más abundante en la Costa del Sol, pues hemos sacado la elaboración denominada estilo ruso, que es un caviar muy suave, muy fresco, muy a su gusto, ¿no? Es el que estáis dando a degustar, ¿no? Sí, es con el que hemos empezado, terminaremos con el tradicional. Y es un caviar, pues, con el que mantenemos una hueva muy firme, un color muy, muy atractivo, muy bonito, y el sabor original, fresco del caviar, sin manipulaciones, sin productos químicos. Trabajamos en producción ecológica, eso también gusta mucho, sobre todo al cliente que viene de fuera. Y bueno, siempre, como digo, máximo nivel en los mejores sitios de Marbella. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros, Elena. Saludamos al señor Lagema de Constantino, que es el nuevo director de este divino entorno. Estamos en el Bis de Villa Padierna con una bienvenida ya a la temporada, ¿no? Ya este el pistoletazo de salida, ¿no? Se suele decir que cuando empieza la Semana Santa se ve cómo se va a dar el verano. Usted es un gran profesional de este mundo de la hostelería. ¿Cómo cree usted que va a ser esta temporada? Bueno, primero encantada de saludar. Bueno, muchísimas gracias. Es mi primer día hoy, con lo cual tampoco te puedo decir mucho. Sé, por suerte, que la Semana Santa nos da buen tiempo, que es algo que ya no es habitual, siempre llueve en la Semana Santa. Esta Semana Santa va a estar bien. Las ocupaciones están bien y, bueno, yo contento de estar aquí. Después de 12 años de estar viajando por el mundo, he vuelto a la Costa del Sol y, bueno, me tengo que volver a habituar. Pero nada, como director de Villa Padierna, la verdad que estoy muy orgulloso y la temporada va a ser espectacular, y creo personalmente que la coyuntura nos dice que estamos en los próximos 5 o 6 años positivos. Todo va a ser positivo. Creo que la crisis ha pasado un poquito, el turismo de lujo va mejorando, creo que los números lo dicen, y nada, trabajaremos para darle a todos los turistas y visitantes la mejor experiencia posible. Siempre que entra un nuevo director, también hay nuevas normas, algunos cambios. ¿Se van a producir algunos cambios en el BIS, tanto lo que se refiere a la carta, a la gastronomía, el espacio? ¿Tenemos algunos cambios? Seguramente algunos, pero poco. En este caso creo que está todo bastante establecido. La propiedad está muy involucrada, con lo cual las guías a seguir están totalmente dadas. Simplemente hay que seguir trabajando en mejorar constantemente, la mejora constante. Mejorar el servicio, mejorar la experiencia, mejorar la calidad, y que nada, que el cliente que se aloje con nosotros, o esté aquí o no se aloje, que venga simplemente a cenar, se vaya con la mejor experiencia y diga: hombre,
me encantaría volver. Esa es nuestra misión. No, un placer conocerle y le deseo todo lo mejor para este nuevo espacio con este gran director, ¿eh? Que habéis visto que firme sus palabras, así que eso nos gusta. Gracias. Lo intentamos. Don Ricardo Arrán, por supuesto, para nosotros siempre es un placer saludarlo y estando aquí en su casa, esta maravilla de paraíso que montó ya en su día y con un gran éxito. Buenas noches, don Ricardo. Hola, buenas noches. Empieza ya la temporada, ya todo preparado. Bueno, un poquito pronto, pero sobre todo con un tiempo maravilloso, y a ver si se inicia ya lo que siempre estoy diciendo, los 10 mejores años de Marbella, que empiecen ahora, a ver si empezamos a través de esta inauguración. Bueno, usted que está siempre en todo sitio, conociendo gente interesante de muchos países, ¿cómo se prevé, qué se escucha, cómo se prevé que va a ser este verano en Marbella, aquí en la costa? No, yo creo que va a ser mejor que el año pasado, que fue ya una gran temporada, y lo único que tenemos que empezar a recuperar de alguna forma la ilusión y todo el mundo trabajar junto para sacar esto adelante. Hemos conocido al nuevo director, que se ve un hombre muy sensato, muy firme, y nos ha encantado conocerlo. Sí, ha iniciado hoy su andadura hoy en Villa Padierna, el nuevo director, que es de origen alemán, y de alguna forma, bueno, aunque está casado con una señora de Estepona, pues está también muy integrado en la zona. Enhorabuena, y bueno, que vaya muy bien la temporada. Ah, pues muchísimas gracias.